Una madre y su hijo fallecidos, 9 viviendas afectadas y 33 damnificados. Fue el trágico balance de un incendio que la noche de este miércoles se produjo en la población Quinto Centenario de Osorno. Un tercer miembro del grupo familiar se encuentra internado de gravedad en el hospital base de la ciudad del Rahue. La Policía de Investigaciones desarticuló una banda criminal e incautó más de 100 millones de pesos en drogas en Puerto Montt. La operación duró 2 meses y llevó al arresto de 4 personas, además del allanamiento de 5 domicilios en Puerto Varas y Puerto Montt. También se decomisó 4 vehículos con encargo por robo desde la región metropolitana y 3 armas de fuego. La región de Los Lagos marcó este jueves el mayor número de contagios de COVID-19 de los últimos 4 meses. Solo en Puerto Montt hubo 40 casos, mientras que las comunas de Llanquihue y Osorno retrocedieron a la fase 3 del plan paso a paso, a la vez que San Pablo pasa a la fase 2 con cuarentenas los fines de semana. El Servicio de Salud Chiloé y su símil de Temuco firmaron un convenio que busca mejorar la resolutividad de emergencias médicas en los 3 hospitales principales de la Isla Grande. El convenio busca crear un modelo de atención a la vez que capacitar a especialistas en urgenciología.